Hello everyone, this is Inma and today I'm going to show you my essential tools to work. Some of these tools came with the software, so you should already have them. Some others I downloaded from assets. I will leave a link to each of them so you can download it as well. You can find the link in the video description. So let's start with brushes. The brush I use the most to ink is G-Pen. This one comes with the software. On the first Clip Studio Paint tutorial that I made, I explained why I use G-Pen to ink. And on the second tutorial, I explained ways in which you can change the result of using it. When I want a more pencil look on my line art, I use one of these brushes. This one is Maru brush and you can download it from assets. The second one is Rough Pen and you can also download it from assets. The last one, also from assets, is Shark Pencil. I can use other brushes as well, but these three are the ones that I like the most. To sketch, I use Maru Pen, but that's not the only use I give it. Because it reacts very well to pressure, I use it to apply shadows and lights when I'm coloring in anime cell style. Maru Pen is one of the brushes that comes with Clip Studio Paint by default. For handwriting or signing my illustrations, I like to use this brush called Chokpiri Echi na Kakimoji Pen. It's also from assets. I use the soft airbrush that comes with the software to apply different effects like the blush or the skin reflection on the bangs of the hair and such. Also for highlights. When I want to color with a watercolor effect, I use two brushes mainly. This one is Re-Hair Brush and you can download it from assets. I use this one for the hair mainly. The second one I use is Futoumei Suisai, which means something like opaque watercolor. This one comes with the software and it's the one that I use for most of the illustration, like the clothes and such. To paint simple backgrounds, I like to use this brush called Gashu Wetto, which is something like gouache wet. This one is from assets. Now I'm going to show you some of my favorite brushes for light effects. For these, I either set the layer blending mode to screen or to add glow. The first one is called bokeh brush. The second one is called kira kira fuwari. And the last one is called bokeh hikari boyake brush and it's perfect for backgrounds. Regarding textures, there's only one that I can't live without. It's called moya kimidori. This texture was initially made for Illust Studio. Back then, you could get it for free, that's when I got it. But now, if you want it for Clip Studio Paint, you have to pay for it. What I did was to export it from Illust Studio because I had it already. So that's the one I'm using. But I cannot share that file with you because that would be piracy. So I'm afraid that if you want it, you'll have to pay for it. I think it's not very expensive though. I use this texture in color burn or overlay mode and the result is very nice. Now I'm going to show you the actions that I use the most. One of them, the one called Kantan na iro toresu, I already commented on my previous tutorial, so I will skip that one.
You can check about it on my clip Studio Paint Tips and Tricks for Line Art Color video. This action is called glow, and I use it a lot to make colors more vibrant and, well, for colors to glow, it's self-explanatory. Now what I have here is a set of actions that I made myself to make my life easier. The first one I called Shadow Animacel, and what it does is to create a new layer set in multiply mode, and the layer is automatically called Shadow. This is for coloring Animacel. Then I have Light Animacel, which does the same thing, but for lights, so it's set to screen mode. And then I have an action called Color Start. What it does is to create a new layer within a new folder for each of the main elements that I have in an illustration, which are hair, eyes, clothes, and skin. These actions I didn't upload anywhere, so you cannot download them, but you can make them yourself if you think they will be useful. The last action from this set that I made I called Shadow Soft, and this one is for when I color in watercolor style. What it does is to create a selection from a layer, make a new layer in multiply mode, expand the selection, paint it white, lock the opacity, and with these I apply watercolor shadows. If you want to know more about this, you can check my tutorial about the colorize effect. There I explain why I need this layer. As you can see, making actions is really useful, especially when there are many steps that you have to make, and it's always the same steps, and it takes a long time to make them. So with this, you can save them into one single action, and then just with one click, you can perform it. So this is it for now. I hope you found this video useful. And here's my social media if you want to check my works. And as always, if you like this video, consider sharing the link or leaving a comment or thumbs up or subscribe, and I will make more. As always, if you have any question, you can leave it in the comments below. And if you have any suggestion for future tutorials, I want to hear about them. So that's it for now, and see you next time. Bye bye! Hola, soy Inma y hoy os voy a enseñar las herramientas esenciales que uso en mis ilustraciones. Algunas de estas herramientas ya venían con el programa, así que seguramente ya las tengáis. Otras me las descargué de Assets y en la descripción del vídeo voy a poner un enlace para que las podáis descargar también. Vamos a empezar con los pinceles. El pincel que más utilizo para entintar es el pincel G, que viene con el programa. En el primer tutorial que hice para Clip Studio Paint explico por qué utilizo el pincel G, y en el segundo tutorial explico formas en las que podéis cambiar el resultado de este pincel. Cuando quiero que las líneas se vean más como un lápiz que como tinta, utilizo uno de estos pinceles. El primero es Maru Brush, y lo podéis descargar de Assets. El segundo es Rough Pen, y también lo podéis descargar de Assets. El último, que también es de Assets, es Shark Pencil. Puedo utilizar más pinceles para entintar, pero realmente estos tres son mis favoritos. Para hacer bocetos utilizo el Maru Pen, pero no es el único uso que le doy. Como responde muy bien a la presión, lo utilizo para aplicar las sombras y las luces cuando estoy coloreando tipo anime. El pincel Maru es uno de los pinceles que vienen por defecto con el programa. Para firmar o escribir, me gusta utilizar un pincel que se llama Chopiri Echi Nakakimoji Pen, que también es de Assets. Utilizo el aerógrafo suave que viene con el programa para hacer algunos efectos, como pueden ser el sonrojado de la cara o el reflejo que hace la piel en la parte del flequillo, y también para añadir algunas luces. Cuando quiero hacer un coloreado más complejo que el tipo anime, utilizo principalmente dos pinceles. El primero es este, que se llama Riri Hairbrush, y lo podéis descargar de Assets.
Este lo utilizo principalmente para el pelo. El otro pincel que utilizo es Futoumei suisai, que es algo así como acuarela opaca. Este viene con el programa, así que lo tenéis que tener seguro. Y este es el que utilizo para la mayor parte de la ilustración, lo que viene a ser la ropa, la piel, etc. Para pintar fondos simples, me gusta mucho este pincel que se llama Gashu Wetto. Lo podéis descargar de Assets. Ahora os voy a enseñar algunos de mis pinceles favoritos para efectos de luces. Para estos pinceles, el modo de capa va a ser o bien Screen o bien Add Glow. El primero se llama Bokeh Brush. El segundo se llama Kira Kira Fugari. Y el último es Bokeh Hikari Boyake Brush. Y viene muy bien para fondos. En cuanto a texturas, realmente solo hay una que utilizo muchísimo y que no podría vivir sin ella. Se llama Moya Kimidori. Esta textura inicialmente se hizo para Ilas Studio y en aquel entonces era gratis, pero ahora si la queréis para Clip Studio Paint tenéis que pagar por ella, que es la pena. Yo lo que hice fue, como yo la tenía para Ilas Studio, la exporté en un PNG y luego lo importé de nuevo en Clip Studio Paint. Lo que pasa es que no puedo compartiros ese archivo porque sería piratería, entonces si la queréis la tenéis que comprar, aunque me parece que no es muy cara. Yo utilizo esta textura en los modos o Color Burn o Overlay, y el resultado es bastante bonito. Ahora os voy a enseñar acciones que utilizo a menudo. Una de ellas es la que os enseñé en mi tutorial anterior, el de Line Art Color, que es la de Kantana Irotores, así que esa la voy a obviar. Si queréis saber más sobre ella, pues podéis ver eso, el vídeo número 4 de los que estoy haciendo de Clip Studio Paint. Utilizo mucho esta acción que se llama Glow, que viene con el programa y es para hacer que los colores sean más vibrantes y, bueno, para que brillen. A continuación, lo que tengo es un set de acciones que me creé yo misma para hacerme la vida más fácil. La primera de ellas la llamé Shadow Anime Cell, que es para crear una capa nueva en modo multiplicar y esa capa renombrarla como Shadow. Luego tengo Light Anime Cell, que es para hacer lo mismo pero con luces. Y luego tengo una que se llama Color Start, que al pulsarla lo que hago es que creo una capa nueva metida en una carpeta nueva para los elementos típicos que tengo en una ilustración, que serían el pelo, los ojos, la ropa y la piel. Estas acciones no las tengo subidas a ningún sitio, así que no la podéis descargar, pero bueno, que son cosas que podéis hacer vosotros mismos si realmente lo necesitáis. La última acción de este set que creé la llamé Shadow Soft y es la que utilizo cuando voy a pintar con tipo acuarelas. Esta acción lo que hace es que me crea una selección de la capa del color base, me expande la selección, me crea una capa nueva en modo multiplicar, me la llena de blanco y me bloquea la opacidad. Y ya con esto pues ya puedo empezar a pintar con pinceles de acuarela. Si queréis saber más sobre por qué hago todo esto y cómo funciona y tal, podéis mirar mi tutorial de Colorize, que si no recuerdo mal era el número 3. Como veis, grabar acciones es súper útil cuando hay una serie de pasos que tenéis que hacer siempre y siempre son los mismos, pues con esto ahorráis muchísimo tiempo. Pues como siempre, esto sería todo por ahora. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya resultado útil. Por aquí tenéis mis redes sociales por si queréis mirar mis trabajos o lo que sea. Y si os ha gustado el vídeo, pues podéis compartir el enlace o dejarme un comentario o mano arriba o suscribiros. Y si tenéis alguna pregunta, como siempre me podéis dejar un comentario abajo y os responderé lo antes posible. Y si tenéis también alguna idea para futuros tutoriales, pues también me decís que me interesa mucho escucharlo. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo. ¡Bye, bye!